Hola, buenas tardes. En este ejercicio se pide que construyamos un rombo cuyas diagonales midan 5 y 3 centímetros respectivamente y luego que calculemos el área y el perímetro del mismo. Vamos a sacar las herramientas necesarias para hacer esto. La regla y el compás. Muy bien, pues entonces vamos a dibujar un segmento de 5 centímetros de 5 centímetros de longitud y con el compás vamos a ponernos en un extremo y a determinar la mediatriz. Ahora nos ponemos en el otro extremo, sin tocar la abertura del compás. Y determinamos estos dos arcos que se intersecan por la parte superior del segmento y por la parte inferior. Bueno, ahora vamos a coger la regla y vamos a dibujar, vamos a cortarla un poquito, así, y vamos a dibujar la mediatriz. Entonces ya está, vamos a trazar la mediatriz y a continuación vamos a medir los 3 centímetros, que la mitad de 3 como es 5 es 1,5 centímetros y medio por un lado y sería 0, 1,5. Vamos a dibujar aquí una marquita. Y por el otro lado, otro centímetro y medio. Así. Vale. Bueno, ahora vamos a dibujar los lados. Y ya tendremos construido el rombo que nos piden. Vamos a girar un poquito más. Aquí. Muy bien. Y ahora, desplazando paralelamente a esa recta que hemos dibujado, aprovechamos para dibujar el lado opuesto. Y faltarán los otros dos. Así que giramos la regla. A ver. Vamos a girarla un poquito más. Y desplazando paralelamente a sí misma, dibujamos el otro lado. Poquito más hacia arriba. La construcción hay que hacerla con la máxima precisión posible. Es más fácil hacerlo con una regla y un compás de verdad que así. Pero bueno, espero que ya se pueda ver cómo hay que hacerlo. Vamos a coger una goma más pequeña para borrar lo que nos sobra, para no entorpecer
la comprensión de la construcción. Espero que se haya entendido. Y ya tenemos el rombo dibujado. Muy bien. A ver. Vamos a poner aquí las medidas. Esta medida, que es la diagonal pequeña, es de 3 centímetros. Y esta otra medida corresponde a la diagonal mayor, que es de 5 centímetros. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a calcular el área y el perímetro. Vamos a llamar primero L a cada uno de los cuatro lados que son iguales. ¿Vale? Entonces el perímetro será cuatro veces el lado. Pero claro, el lado no lo sabemos. Vamos a determinar. Determinemos el valor de L. Podríamos medirlo con la regla, pero lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, pues que siendo L, vamos a tomar este triángulo rectángulo para hacer ese cálculo y tenemos que esto es la mitad de 3 y esto otro es la mitad de 5. Por lo tanto, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la longitud de los catetos elevados, la suma de las longitudes de los catetos elevadas al cuadrado. Muy bien. 5 medios elevado al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual esto? Bueno, pues L al cuadrado es el cuadrado de 3 medios, es 3 medios por 3 medios, es 9 cuartos. Y el cuadrado de 5 medios es 5 medios por 5 medios, 25 cuartos. Esto, claro está, es 9 cuartos más 25 cuartos, son 34 cuartos. Y si L cuadrado es 34 cuartos, entonces L va a ser igual a la raíz cuadrada de 34 cuartos. Esto ya sabemos que la raíz cuadrada de un cociente es el cociente de las raíces. A ver, 34, raíz de 34 partido por la raíz de 4. Pero claro, la raíz de 4 es 2. Así se simplifica mucho esto. Eso es 2. Y por lo tanto, ya podemos decir que el perímetro, hecho esto, este cálculo del lado, podemos decir que esto es igual a 4 veces la raíz de 34 partido por 2. Entonces, simplificando el 4 con el 2, nos queda que esto es un 2 y esto es un 1, y por lo tanto esto será igual a 2 veces la raíz cuadrada de 34. Y esto viene dado en centímetros. O sea, tenemos el perímetro. ¿Qué es la raíz de 34? Pues, ¿qué es? Lo podríamos aproximar, por supuesto. Este es el resultado exacto. Pero, bien, vamos a aproximarlo. Entonces, aquí, aparte, podemos decir que como 5, 6 al cuadrado es 36, y
5 al cuadrado es 25. Eso quiere decir que la raíz de 34 está entre 5 y 6. Está más cerca de 6 que de 5, porque la distancia de 36 a 34, la diferencia es 2, y la diferencia entre 25 y 34 es 9. Luego está más cerca de 6 que de 5. Por lo tanto, podemos decir que aproximando a las unidades, esto es igual aproximadamente a 6. Así, 6. O sea que cambiando la raíz de 34 por 6, pues sería aproximadamente igual a 2 por 6, 12 centímetros. Entonces, no me funciona muy bien la pizarra ahora. Eso, 2 por 6, pues 12. Aproximadamente. Va, me va fatal la pizarra ahora en centímetros, ¿vale? Esto es la aproximación de 2 por raíz de 34. Bueno, en el próximo vídeo vamos a continuar, porque ahora voy a utilizar para buscar el área, voy a utilizar un bloc de notas en el que pueda escribir más rápido. Hasta el próximo vídeo, pues.